Buenos días, mis amores. Ya vieron mi desayuno. Que se ve delicioso. Me quise hacer unos waffles de chocolate. Yo les prometí en mi Instagram que les iba a dar la recetita de las waffles, pero le di un giro agregándole cacao. Pero es la misma receta. Si no la quieren con cacao, sencillamente no se lo echan y ya. Abajo en la caja de descripción, como siempre, les voy a dejar la recetita paso a paso para que la puedan hacer con calma. Y aquí en el almuerzo les muestro, hice como una especie de mojito, es con un pescado blanco bajo en mercurio, mucha verdurita, con un poquito de aceite de oliva, el pescado se hirvió antes, se desmenuza, y con las verduritas ya guisaditas con un poquito de aceite de oliva se agrega y se deja cocinar un ratito más. Y aquí está el almuerzo, el mojito, ensalada, un poquito de arroz basmati, aquí tengo más ensalada. Con el arroz blanco no pasa igual que con el pan blanco, por ejemplo. Porque la diferencia entre fibra entre un arroz integral y un arroz blanco es muy poca. Entonces, si bien la mayoría del tiempo consumo arroz integral, arroz blanco de vez en cuando no te va a caer mal, no pasa nada malo, no es un alimento que malo es el arroz blanco. No le tengan terror para nada. ¿Te provoca? Puedes comer un poquito. Todo está en la cantidad que consumas. Y bueno, yo voy a comer, le voy a poner un poquito de sriracha. Está súper nublado porque no ha parado de llover. Tengo que comer rápido porque ya tengo que buscar abrir el colegio. Tengo el tiempo como muy medido. Desde que comenzó clase abril, se acabó mis vacaciones, se acabó la dormidera, el relajo. Se acabó. Miren esta cosa tan linda. Ay, Dios mío, yo cada vez que entro aquí al cuarto y veo esto. O sea, me lleno de amor. Yo no la voy a tener allí, yo la voy a tener al ladito de mi cama. Pero miren qué lindo. Claro, no le he puesto aquí ni el bumper ni nada. Aquí está el peluchito que les mostré en mi video anterior, donde están los latidos del corazón de mi bebé. Ay, no, es lo más lindo. Ay. Amo esta cunita. Bueno, me voy a bañar, luego me voy a maquillar rapidito y les voy a contar sobre mi experiencia con las extensiones de pestaña que les dije que iba a hacer un videito sobre eso, pero decidí incorporarlo al vlog. O sea, ya va, necesito un minuto, porque me acabo de dar cuenta de algo. ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Se supone que yo estoy casada con un hombre hecho y derecho, y él hizo esto sin decirme nada. O sea, explíquenme esto. ¿Ustedes me pueden explicar esto? Él compró esto sin decirme nada. Y esto está pegado aquí, o sea, él se puso a pegar esto. No, esto es lo que pasaste a don Eduardo, de verdad. No puedo creer. Y bueno, yo me senté aquí en el set de los miércoles de contenido en el que digo, ¡hola chicos! Pero es que quería conversarles bien sobre el tema de las pestañas, entonces me coloqué el micrófono, estoy grabando con la otra cámara, así que seguramente van a ver un gran cambio en cuanto a imagen y a sonido, porque es que con la cámara de los vlogs, que se está cargando porque la pila se me estaba desgastando, es una cámara como más todoterreno. Estas cámaras con las que hoy grabo contenido es una cámara más grande, le conecto el micrófono de balita. Los vlogs no tienen micrófono, o sea, la cámara no tiene un adaptador para el micrófono que yo sepa. Tengo la Canon GX7. Bueno, esa. Yo abajo se las voy a colocar en la caja de descripción por si les interesa, pero no tiene para micrófono, entonces nunca va a ser igual el sonido. Entonces, bueno, yo les había dicho que quería colocarles el... Ay, ya va, que me está volviendo loca el ventilador, que me hace llorar los ojos. Ya va, ya vengo. Les voy a colocar una foto de cómo eran mis pestañas antes y cómo se vieron luego de la primera vez que me hice las extensiones de pestañas. Eso fue en diciembre, a principios de diciembre del 2016, yo me puse las extensiones de pestañas postizas. Entonces les voy a colocar la imagen. Como pueden ver, hay una gran diferencia. Y yo siempre he tenido muy buenas pestañas. Lo que pasa es que ahí las están viendo desnuditas, sin nada, sin maquillaje ni nada. Cuando le colocaba rímel o máscara para pestañas, se ponen grandes. Nunca había tenido un tema con mis pestañas ni nada. Pero bueno, tú sabes que las mujeres somos antojosas. Entonces yo decía, bueno, me voy para Venezuela, voy a pasar un mes allá.
Quiero como que tener un look en el que no tenga que estarme manteniendo mucho, te paras recién, como si estuvieras recién maquillada. Venían las fiestas de Navidad, mi cumpleaños, y dije, bueno, voy a probar un tiempo, además que para grabar video era, para, yo decía, como que bueno, súper fabuloso porque no tienes que usar pestañas postizas, si de repente quieres un look más dramático, últimamente ni me las pongo, o sea, ahorita estas son mis pestañas normales ya. Y bueno, te ves como más producidita, sin tanto esfuerzo. Busqué, leí reseñas, porque yo soy de leer reseñas en Yelp y en todos estos lugares. Aquí las reseñas funcionan en Estados Unidos. Entonces encontré una muchacha que las hacía en su casa. De verdad que ella las hace muy bien, o sea, ella tiene una muy buena técnica. Porque el tema es que si te buscas una persona que las hace mal, te pueden hacer un desastre y ahí sí te quedas, mi amor, calva de pestañas. Yo me busqué una que las hace bien. Y me encantaron cómo se veían, porque ahí ustedes la vieron como que muy de cerca, pero de lejito se veía más natural. Y las hace muy bien, de verdad que yo estoy encantada con ella. El tema es que no importa lo que te digan, por muy buenas que sean y por muy chévere que te lo hagan, siempre va a debilitar tu pestaña, porque tienes algo pegado allí perenne. El mismo peso de la pestaña pegada a tu pestaña, porque las extensiones de pestañas postizas es, te pegan un pelo a tu pelito, como que yo veía que no tenían como la misma forma, porque claro, es normal que se te caigan las pestañas, en el día a día se te caen pestañas, cuando tienen el peso de otra pestaña encima, pues puede ser un poquito más acelerado. Entonces yo veía a veces que mis pestañas estaban saliendo como medio raras, ¿no? O sea, no era la típica formita, sino que algunas salían como así. Y veía que a medida que pasó el tiempo, ya la pestaña, la extensión de pestaña cuando tenía 2 semanas no se veía igual, o sea, comenzaban algunas como a voltearse. Y eso es porque ya tu pestaña no está tan fuerte, sino que tu misma pestaña empieza como a caerse, por ende la extensión también. Entonces ya no era igual que los primeros 3 meses que siempre estaban tipo mínimo, sino que a veces empezaban como ellas mismas a voltearse 2 semanas después de que te las ponías. Ya te duran como cada 3-4 semanas te tienes que hacer el mantenimiento. Entonces bueno, por un lado el tema de que me daba miedo dañar mis pestañas, que siempre habían sido buenas pestañas. Por otro lado, el tema de lavarte la cara me tenía verde. Porque no te puedes lavar la cara como siempre te la lavas. O sea, no puedes hacer así, restregarte la cara. No te puedes rascar el ojo. Tienes que estar como muy consciente todo el tiempo de no estar tocando los ojos. Entonces me tenía que lavar, era un proceso lavarme la cara. Tipo que con un algodón muy, muy pasito y luego con un hisopo me la iba limpiando. Sí me lavaba las pestañas, la que me las colocaba me decía, lávalas con jabón de bebé, con shampoo de bebé, te lavas las pestañas porque si no eso te puede crear infecciones y todo. No sé cómo se llama, pero sé que hay gente que no se toca las pestañas, las extensiones de pestañas, no las lava y eso comienza a acumular bacterias y bueno, eso puede ser peor. Entonces es mejor que se las laven con jabón de bebé, me aconsejaba ella cuando me bañaba. Como que con mucho cuidadito, pero es como que un extremo cuidado todo el tiempo y yo me estaba desesperando porque yo soy muy tosca. O sea, a mí me gusta lavarme la cara rápido sin tanto tema y me estaba tardando mucho al desmaquillarme por ese lado. Por otro lado, casi nunca estaba usando ya delineador porque hay algunos delineadores líquidos que puedes usar, otros que no. Tienes que evitar cualquier cosa de aceite en tus ojos. Entonces habían algunos delineadores líquidos que tenían unos ingredientes que no eran los mejores para colocarlos y que durara bien la pestaña. Entonces ya, ¿sabes que a mí me encanta hacerme el ojito de gato? Tenía ya 6 meses que no me lo hacía. Si se fijan con cuidado en mis videos, muy poco me verán el delineado. De vez en cuando que de rebelde agarraba y me lo hacía. Porque había que tener mucho cuidado. Y después para quitarte el delineador con el hisopo negro, ¡ay no! Era demasiado trabajo. Entonces bueno, por ese lado tampoco ya me estaba como fastidiando que siempre me veía igual. Yo decía, bueno, me gusta, ando en la onda de un look más natural al maquillarme, pero no quería todo el tiempo verme igual. Me agarra el embarazo y yo digo, bueno, voy a seguir, porque es que me hace sentir bonito. O sea, tú te levantabas en la mañana y yo me sentía bella, aunque a Andy no le gustaba. Andy me decía, siento que tienes unas arañas ahí en los ojos. Yo no sé por qué ustedes las mujeres se ponen eso. Ustedes juran que se la están comiendo y ustedes parecían que tuvieran unas arañas en los ojos. Eso nada más se ve bien cuando ustedes están maquilladas y producidas para salir y tal. Pero en el día a día a mí no me gusta eso. A Andy le gustaba más el look normal mío, sin las pestañas esas. Pero ustedes saben que nosotras, las mujeres, nos vestimos y nos arreglamos para las mujeres. Eso es una realidad. Porque los hombres son un poquito más básicos y nosotras nos gusta ponernos cosas y arreglarnos como para uno mismo y para las otras mujeres, pero no para los hombres. Entonces, bueno, a mí me hacían sentir bien y yo me las dejaba, pues. Y fascinada con mis pestañas hasta que me empezó como a fastidiar el tema, la rutina, el tener que ir cada 3 semanas a retocármelas, porque aparte, la chica que me lo hacía vive en Brickell y yo estoy en la zona de Aventura y es lejos. Y yo les voy a contar algo sobre mí.
yo no agarro autopista. No. Yo soy de Maracaibo, y en Maracaibo no hay autopista, o sea, manejar en Maracaibo es muy fácil. La ciudad es como cuadrada, es una papayita manejar en Maracaibo. Entonces, como que yo no soy muy agresiva al volante, cuando me vine a Miami me tuve que acostumbrar. Y una sola vez me bastó para traumarme y dije, no voy a agarrar autopista, siento que pongo mi vida en peligro, no puedo. Entonces, cuando yo me iba para, tenía que ir para Brickell, que tenía que agarrar al 95, yo decía, me voy en Uber porque ni loca manejo de aquí para allá. Embarazada, menos que menos, me da más miedo. Y yo soy de las que piensa que si tú vas manejando atemorizado, eres más propenso a un accidente. Entonces el tema de que yo no soy de acá y aquí por todo te demandan y los policías son súper antipáticos, agresivos, que te hacen llorar. Una vez me hizo llorar un policía. Entonces yo, todo, muy abrumada, no agarro autopista. Entonces me iba en Uber o en Lyft. Entonces ya ese tema de que me voy en Uber a Brickell, 45 minutos de ida por el tráfico, entonces que, o sea, yo estaba fastidiada eso también. Y luego cuando me empieza a salir la barriga, ya que no puedo estar en posición horizontal todo el tiempo, porque te empieza a faltar la respiración, después en el segundo trimestre, cuando ya la barriga está más grande, tú no puedes estar horizontal por mucho tiempo, tienes que estar de lado. Entonces la última vez que fui, me las colocó como que yo estaba de lado, no fue lo más cómodo del mundo, y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a tener esto para siempre, porque la verdad es que no lo iba a tener para siempre. Yo estaba consciente de que ya me estaba dando ansiedad el tema de que se estaban dañando mis pestañas naturales. Y decía, ¿cuándo prefiero quedarme calva de pestañas? ¿Embarazada? Cuando por el embarazo, las hormonas, las vitaminas que estás tomando y todo, el pelo se te pone más bonito, las uñas te crecen, tengo las uñas largas, como que el pelo es más brillante. Todo se pone como más bonito, o sea, referente a lo que es cabello, uñas, ¿no? En el embarazo, yo dije, es el mejor momento. O en el posparto, cuando te cae ese mayembe, porque cuando tú das a luz, mi amor, toda esa bellezura del que te puede dar un embarazo, te la roba el posparto. Porque la fluctuación hormonal es como muy agresiva. Te cambian las hormonas, dando pecho y tal, se te empieza a caer el pelo. Yo decía, ya va, calva de cabeza, calva de pestaña. No, prefiero quedarme calva de pestaña cuando estoy preñada, embarazada. Entonces, nada, yo dije, voy a pasar por ese proceso ahorita, porque yo decía, porque si no, voy a tener la bebé, ¿y cómo voy a salir yo de mi casa cada 3 semanas a hacerme eso con la bebé chiquita? Aparte que yo soy mamá gallina, no salgo de mi casa cuando estoy recién parida, estoy todo el tiempo dedicada a la bebé. Y yo, no, voy a hacerme esta vaina ya, o sea, ya, un solo dolor. Entonces pasé por el proceso de que se caigan solas. Ah, eso es horrible, porque entonces es un proceso poco a poco. Unos por acá, unos por allá, unas volteadas así, o sea, un arroz con mango. Pero bueno, eso fue un par de semanas, yo igualmente ayudaba al proceso natural con un poquito de aceite de oliva, hay unos algodoncitos, hay unos químicos allí más fuertes, pero yo estoy embarazada y no me puedo andar poniendo cualquier cosa. Entonces con aceite de oliva se iban cayendo, no me las arrancaba, porque es que eso es un error, si las empiezas a arrancar ahí te quedas mocha. Entonces, yo empecé como con algodoncito y ya no me queda ninguna, gracias a Dios. Y bueno, nada, me ha funcionado. Me he colocado aceite de resino todas las noches, que aquí se llama castor oil. Entonces eso me ha ayudado. Mis pestañas ahorita están lindas ya, bien. Todavía falta crecer un poquito más porque cuando se me cayeron por completo todas las pestañas y las extensiones, estaban como corticas las mías. Yo estaba en un trauma. Porque yo, ustedes saben que yo soy medio calva de cejas, ¿no? Me las tengo que maquillar. Yo decía, Dios mío, calva de cejas, calva de pestañas, no puede ser. Entonces, bueno, ya está en un largo en el que me siento cómoda, en el que estoy contenta. Y a veces estoy grabando, sí, la torta, si estoy hablando así como loro, eso no se está grabando. Entonces, bueno, nada, ya me siento cómoda con mis pestañas. Estoy usando ahorita un rímel que me fascina. Yo nunca lo había usado. Cuando termine de hablar aquí de Cháchara, les voy a mostrar unos producticos que me están fascinando últimamente. Pero bueno, eso me ayudó full. Hay por ahí unas cositas para las pestañas que tú te las pones para que te crezcan más, pero como estoy embarazada tampoco me atreví a utilizarlo. Entonces, ¿cuál es mi conclusión después de tanta cháchara? Porque yo sé que hay mucha gente que se las quiere poner. Si consigues una buena persona que las haga, ¿ok? Pero tiene que ser buena, te va a gustar. El tema es que a la larga tu pestaña se va a debilitar. Entonces, es pan para hoy, hambre para mañana. Ustedes saben que a mí me encanta ese lema. Entonces, tú tienes que hacerlo con conciencia, sabiendo que después vas a tener que pasar por un proceso un poco fastidioso. Si la que te lo pone lo hace muy bien, el proceso va a ser corto, como fue mi caso. Pero si la mujer te hace un desastre, te las pone muy gruesas, te pone demasiadas, te pone 3 pelos por cada pelito tuyo de pestaña, porque hay distintas técnicas, o no usa el mejor pegamento, o la mejor técnica, te puedes quedar
calva de pestaña, horrible. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Tienes que considerar que si tú tienes una vida muy activa, el tema del cuidado es un poquito fastidioso. Todo depende de tu personalidad. Ya yo estaba al borde de un colapso al final, porque tienen que entender, yo voy para la peluquería una vez al mes. O sea, yo me hago las manos casi que una vez al mes y me las mantengo yo. O sea, no soy de mucho mantenimiento, me fastidian las peluquerías, me hago las limpiezas de cutis, me las hago dos al año y de resto me las hago yo. O sea, yo no soy de esas mujeres que viven metidas en una estética, en una peluquería, en una cosa. No. Entonces, si tú eres ese tipo de mujer que le encanta el mantenimiento y eres meticulosa y no te molesta, perfecto, pero yo no soy así. Bueno, el costo, por supuesto, porque es un costo, colocar las extensiones de pestaña es más caro, el mantenimiento sigue siendo platica, pues, que tienes que estar dando todos los meses. Eso es otra cosa que tienes que considerar. Cuando te colocan las pestañas postizas, no puedes hacer ejercicio como por dos días. Las pestañas postizas no, las extensiones, porque se pueden dañar. No te puedes colocar rímel cuando tienes las extensiones. O sea, hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta. Si tú estás dispuesta a pasar por eso, conseguiste la que te gusta y tú dices, lo voy a hacer, bueno, hazlo, pero sí. ¿Aló? Sasha, dígalo. Si no va a ser, aló. Dígalo. Hello. What's up? ¿Qué haces? Grabando. Ahorita, y me contestaste en plena grabación. Te contesté en plena grabación. Le soy sincera y no tengo ni idea de dónde quedé. No tengo ni idea de dónde quedé porque me llamó mi cuñada que está aquí y no sé, me perdí. Pero, en fin, conclusión. Si yo me las volvería a colocar, no sé, no creo. Lo probé, lo disfruté mientras lo tuve, pero tampoco es algo así como que, ay, Dios mío, muero por eso, o sea, me cambió la vida. No. Entonces, esa es mi opinión sincera, mi review muy honesto, creo que es muy equilibrado, ni las ataqué y tampoco les dije que es lo máximo, pero no me las colocaría de nuevo, creo. No quiero escupir para arriba porque de repente me sale una gira, una cosa, full conferencia y digo, bueno, es más fácil que estarte pegando las pestañas postizas o qué sé yo. Pero por ahora estoy más feliz sin ellas. Y sobre todo ahora que conseguí este rímel que me está funcionando perfecto. Así que esa fue mi reseña. Bueno, voy a merendar, ya les voy a mostrar los productivos que les dije que les iba a recomendar y la merienda. Así que me despido de este sonido más bonito y de esta imagen más iluminada y volvamos al realismo, por favor. Qué diferencia, ¿verdad? El sonido. Pero bueno, y la casa todavía tiene eco. Yo no sé qué más mueble meterle a esta casa para que tengan... O sea, imagínate, yo no voy a comprar cuadros ahorita ni más sofás ni nada. O sea, no sé qué más tengo que meterle a la casa para que no tenga tanto eco. Voy a merendar algo porque ya me dio como hambrita. Ahí no le mostré los productos, voy a mostrarles eso antes de ponerme a cocinar porque si no se me va a olvidar. Ya. Esta base me encanta. Es la Forever de Dior. Tiene protección solar de 35, pero yo no sé qué tiene esta base, que se te ve la piel mucho más bonita. Ahora, si te vas a tomar fotografía con flash de noche, pues te recomiendo que uses otra porque generalmente el protector solar causa flashback, entonces te ve la cara como blanca. Entonces en ese caso les recomendaría una más como esta, por ejemplo, que no tiene protección, y esta es bien buena también, la Makeup Forever HD. Es muy buena, esta me encanta también para videos, para fotos, tapa bien y se ve bonita la piel. Pero para el día a día me gusta más esta, para mis videos últimamente estoy usando esta. Esta es la que estoy usando para todo y me encanta. Antes de la base estoy usando este primer, se llama No Pore Blem. Yo compré esto sin vérselo a nadie antes. Yo lo vi en Sephora, me puse a leer los reviews, tenía muy buenos reviews y es económico comparado a los demás primers. Y dije, lo voy a probar a ver qué tal. Y lo compré y me encantó. Y luego vi que un poco de youtubers de belleza como Kathleen Lights y otras más, creo que Nicole Guerrero y otras, lo empezaron como a recomendar. Y yo, ve chica, descubrí un producto que resultó ser popular después. Y esta es la máscara para pestañas que estoy usando. Esta es la máscara Volume Effect Fossils, o sea, para volumen y que te da una apariencia de pestañas postizas. Justo me iba a comer mi merienda cuando Andy me llamó que tenía que hacer un anuncio en Instagram Story porque ya salieron nuevamente las proteínas en México. Están por ahora en línea,
fitnesstown.com.mx y en fitnesstown.com.mx. Por ahora está en esos dos portales, luego va a estar en más sitios, en más portales. Así que sigan la cuenta si son de México, de Sasha Fitness México. Yo les voy a colocar aquí en la pantalla la cuenta para que sepan cuál es en Instagram, porque allí se va a estar colocando todo lo referente a las proteínas en ese país tan lindo, que espero ir pronto. Ya debemos estar en día de España. No entiendo por qué no han salido. Nosotros las enviamos hace tiempito a Amazon España, las tenía que cargar al sistema. Así que si vives en España, ya es cuestión de días que la proteína esté allí. Estamos nosotros mismos chequeando también todos los días, porque ya debe estar por cargarse en cualquier momento. Ya nos han entregado unos nuevos permisos que necesitábamos para venderlas en Colombia, en tiendas y en portal online. Así que ya estamos llegando a más lugares. Estamos hablando con un distribuidor en Argentina, que también la vamos a llevar por allá. Tenemos que enviar nuevo lote a Panamá en cualquier momento. Me la han pedido mucho en Chile, pero no hemos dado con un distribuidor en Chile. Lo que pasa es que nosotros buscamos gente que ya tenga experiencia en el área de distribución, que conozca el negocio, que conozca todo sobre permisología, que esté bien posicionado, que tenga conexiones con buenos puntos de venta. O sea, nosotros estamos siendo bien delicados a quién le entregamos la marca como tal. Hemos encontrado gente muy buena en Colombia, en México, en distintos países. Y bueno, Venezuela, por supuesto que la vamos a llevar, pero estamos esperando que las cosas mejoren un poco, porque mi producto tiene un precio competitivo. Para el nivel de calidad que tiene, tiene un precio justo, pero llevándolo a bolívares todo es caro. Entonces es una cuestión de ver de qué manera la llevamos a un precio que sea más accesible, ¿no? Y de forma legal, nacionalizada. Entonces, bueno, eso viene. Pero estamos trabajando. Dios mío, cargar esta cámara, eso es un trabajo. Eso es un trabajo de ejercicio para el músculo, porque me arde. Voy a comer algo sencillito. Manzana con mantequilla de almendra, porque es lo que me provoca. Y aquí ven mi merienda, un poquito desordenada. Esto es una manzana gala con mantequilla de almendra. Me provocaba demasiado. Y esta es como una waffle de las del desayuno que me sobró y me provocó, chico. Entonces me la voy a comer porque me provocó. En la noche seguramente vamos a salir a cenar con mi cuñada, con la mamá de Andy. Entonces vamos a salir toda mi familia. Así que voy a comerme algo bien sanito ahorita, porque seguramente la noche va a ser un poco más intervenida. Ay, me senté aquí en mi sofá, cómodo, comerme mi manzana. Si Andy me dice, ¿por qué estás comiendo en el sofá? Porque para algunas cosas él es un niñito súper divertido, alma joven, y para otras es un viejete, o sea, se va para los extremos. Eso es lo que yo digo, ¿por qué se tiene que ir para los extremos? ¿O es un niño o es un viejo? Señor, yo estoy en el medio. Hoy he hablado como una lora en este blog. Debe haber gente que, mija, directo al punto, a las recetas, porque hay gente que es así, odiosita. Algunas, la minoría. Pero para ustedes les digo, lo siento, a mí me gusta hablar. Menos mal que la gente odiosa es una minoría que me sigue. Porque la gran mayoría es gente chévere, simpática, cariñosa. O sea, ustedes son lo máximo. Pero hay una minoría que dice unas cosas que, bueno, mejor ignorarlas, no darles tribuna. Bueno, Abril hizo aquí como un castillo, un fuerte. Pero les quería mostrar esta librería que le compré en Amazon, porque estaba desesperada, ya no hallaba dónde poner los libros. Costó, creo que fueron $19, algo así. Pero me parece una maravilla, pone todos sus libros allí y está más ordenado, porque es que era un peroleer, un despelote. Y ahora tiene su biblioteca chiquitita, súper chévere. Abril, tu boca azul para verla. Fue idea de quién, miren de quién, ve, de la tía. Wow, qué cool. Las dos tenemos color nuevo de las dos tenemos boca. A ver. Las dos tenemos boca pintada. Te vas a pegar. Un besito de rollo. La mamá de Andy. ¿Esto qué es, una filmación? Atacando todos los videos. Bueno, y esto es lo que queda de mi comida. Se me olvidó. Teníamos tanta hambre y se tardaron tanto que llegó mi comida, empecé a comer. Y no pude mostrar el plato, lo bonito que lo trae. Entonces, esto es lo que queda. Bueno, como vieron, se me olvidó grabar la cena. Perdón. Era un pescadito
sobre espinaca y tenía una salsa como asiática que la pedí aparte. Pero bueno, estábamos muy en familia y nos pusimos a hablar, tenía mucha hambre y empecé a comer y se me olvidó. Y bueno, ya al fin estoy en la casa, son las 1 de la mañana. Me voy a quitar el maquillaje y me voy a acostar a dormir y mañana me quiero parar cuando mis ojos se abran, no como un despertador, como me he parado toda esta semana. Que se acabaron las vacaciones, abril comenzó clase y se acabaron mis vacaciones también. Y con esta barriga es muy difícil pararse temprano, es horrible. Yo mañana voy a dormir. Cuando me pare, edito este video para ustedes. ¿Okay? Que tengan un bonito día. ¿Quién?